Hola, muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a Minecraft. En este episodio de tutorial de supervivencia, les voy a mostrar cómo hacer una granja de experiencia más avanzada de la anterior, a la cual ocupará tres tipos de mob spawner. En este caso podemos ocupar de esqueletos y zombies, pero no de arañas o de araña de cuevas por la forma del spawner. Así que, comenzamos. Para ello, lo primero que debemos de hacer es, obviamente, encontrar los mob spawner, lo cual no es tarea precisamente fácil. Una vez encontrándolos, también debemos de buscar que todos los mob spawner estén en convivencia, como se dan cuenta que él está apagado mientras aquel está encendido. De tal manera en el que nos vamos a situar en una posición en la que todos los mob spawner estén funcionales. De ahí vamos a marcar un sitio. Esto nada más aclaro. He llegado a encontrar nada más hasta tres mob spawners que puedan convivir, es decir, que puedan spawnear a rango de jugador. Y he encontrado en las mineshafts hasta cuatro spawners de araña de cueva que puedan spawnear de esta manera. Lo cual es bastante difícil, ya haré un tutorial para las arañas de cueva. Todavía estoy practicando con ello porque todavía se medio escapan. Así que bueno. Vamos a comenzar con ellos, ya tenemos nuestros tres mob spawner y vamos a tomar un punto de convivencia central, es decir, un punto en donde podamos spawnear mobs y también podamos estar en el punto. En este caso lo voy a marcar este punto aquí. Como se pueden dar cuenta, me puedo alejar bastante más antes de que se despawne y me puedo alejar de este lado hasta que aquel despawne y de igual manera aquel hasta que deje de poder spawnear. Entonces vamos a marcar un punto ideal, el cual va a ser este, en el cual vamos a poder estar matando mobs y también vamos a poder estar spawneando mobs. De aquí vamos a hacer celdas como las del anterior video, celdas de spawneo para los mobs, lo cual va a ser un poco distinto. Como se dan cuenta, hay que marcar la zona de esta manera, a 4 de distancia del mob spawner, un radio de 4, pero un diámetro de 9, puesto que contamos el mob spawner como un bloque. Y de aquí, vamos al quinto bloque, a hacer la pared. Muchos de ustedes dirían, ¿por qué haces esto? Pues bien, la explicación es bastante simple. Regularmente los mob spawner vienen por debajo de la tierra, es decir que todo su alrededor está compuesto de piedra o de tierra, el cual podemos nominar y así ahorrarnos un poco de duración para nuestro pico. Así que bueno, nada más tendríamos que picar a 4 de distancia y dejaríamos la pared natural para que aquí spawnen. Ya tenemos esto así, ahora debemos de marcar 2 para arriba. Dejamos estos dos bloques para que no puedan spawnear arriba del mob spawner. Y ahí haríamos, a esta altura, haríamos el techo. De esta manera, vamos a poder spawnear mobs sin que estos se dañen cuando spawnen. Es decir, que no, que spawnen en realidad en este bloque. Y como sus pies están aquí, su cabeza está aquí. La cual quedaría, bueno, se dañarían al momento de spawner. Así que bueno, vamos a tener que poner esto así. Y vamos a dejar un agujero de 2. De igual manera. Por debajo del mob spawner. Esto es para que puedan desaguarse lo más rápido posible los esqueletos. En este caso. Repito, puede ser de zombies. Puede ser de esqueletos. No puede ser de araña. Puesto que su hitbox es muy distinta a la del esqueleto o la del zombie, por lo que requiere de otro modelo de granja, la cual sí la voy a manejar, sí la voy a poner en algún video, pero bueno, los más importantes es el esqueleto y el zombie, por lo de las armaduras, y básicamente en los esqueletos por los huesos. Futuramente los zombies por lo de la carne podrida. Y como se dieron cuenta, ya está hecho el agujero. Y vamos a colocar agua aquí, aquí, aquí y aquí. De tal manera en el que se vayan al centro.
vamos a colocar aquí unos letreros de esta manera. Uno aquí, otro aquí arriba. Arriba, dije. Aquí. Otro aquí. Y vamos así a rodearlo. Vamos a requerir de nueve letreros para terminar esto. Y una vez terminado de esta manera. Este quedó mal. Esto así. Vamos a proceder a llenar esto con agua. Así. Y como se pueden dar cuenta, todo se alinea para que esté al centro. Y de aquí vamos a hacer las tuberías. Una cosa muy importante es que tomen al mob spawner, en las tuberías me refiero, tomen al mob spawner de más bajo nivel o de más baja altura, en este caso es este, está a la altura 55 y los demás están más altos. ¿Por qué? Pues bien, si hacemos una tubería a la altura de este o de aquel, nos iría a costar más trabajo el poder hacer una tubería correctamente para sincronizar los tres. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a unir esta y aquel mob spawner, los vamos a unir sus tuberías en un solo bloque y de aquí los vamos a elevar y arrojar a 20 bloques. En este caso, vamos a ya tener esto de esta manera, vamos a bajar otros dos niveles. Una vez que estemos a esta altura, vamos a quitar estos bloques y vamos a quitar estos otros bloques. De esta manera, vamos a quitar aquí unos para poner agua. Y así ya tendríamos el hecho de que podemos poner agua aquí y aquí. Y como se dan cuenta, se nos ha hecho un problema por aquí. De tal manera en que lo vamos a reparar únicamente haciendo esto. Como se dan cuenta, todos los corrientes se van de manera correcta. Y ya lo he intentado de varias formas. Esta es la manera más eficiente de poder desaguar a los mobs. Y a partir de aquí, ya tenemos la tubería a manipular. Ahora bien, vamos a marcar en dónde van a subir los mobs y dónde van a caer. En este caso, aquí está marcado ya. Ocupamos la misma línea recta de esta tubería, en la cual vamos aquí a subirlos. Y todas las demás tuberías se van a unir a esta. Y bueno, básicamente es ya nada más aquí llenar de bloques, hacer las celdas de aquel lado, hacer el mismo sistema y los voy a dejar en unos comerciales hasta que lleguemos aquí a las tuberías. Bueno, al parecer ese mensaje no me dio el suficiente tiempo para terminar esto. Y ya estoy terminando la última celda, como se dieron cuenta. Ya esta está terminada. Ya entramos por aquí, está ya terminada. Esta de acá ya también está terminada. Tiene el mismo sistema. Y me faltó por terminar aquella. Lo cual, pues bueno, fue bastante ameno. Nada más hay que colocar esto. Así, colocamos nuestros letrerillos por acá y le ponemos agua, eso es todo. Una vez ya con el agua ya tenemos completo esto. Lo único que tenemos que hacer es hacer un hoyo de 3x3, igual que aquí. Ahora de esta manera para hacer los túneles de conductos de agua. Bien, ahí ya tenemos las dos fosas, como se dieron cuenta aquí ya tenemos una, acá ya tenemos otra. Ahora vamos a unir el punto este rojo, que es de la tubería, lo vamos a unir a los demás. Para ello vamos a bajar aquí un poco más y lo debemos de hacer con cierta precaución porque se nos pueden spawnear calamares y nos la pueden liar bastante. Entonces hacemos esto así, quitamos estos dos y nos llevamos esto para allá, esto así, esto así, esto así, y ahí lo tenemos. De esta manera todos los esqueletos y zombies van a llegar por acá. Vamos a tomarnos una pocioncilla de estas para poderlo completar. Y
Bueno, en breve, como se darán cuenta, aquí ya no tenemos punto de agua. Entonces vamos, lo que yo hago es, tomo el punto central, bajo, y como se dan cuenta, aquí ya estamos. Ahora vamos a tomar para acá. Y aquí tenemos la ventaja de que tenemos dos de alto. Esto lo hice a propósito para poder bajar esto así. Y este último lo bajamos así. Aquí está el punto rojo, que es por donde van a subir. Vamos a poner aquí un letrero. Ahí los tenemos, ahí está el... esto perfecto. Y como se dieron cuenta, de hecho se nos pasó un poco la mano. Lo vamos a hacer esto así mejor, para poder bajar aquí el nivel. Y que no tengamos problemas con los letreros. Esto lo vamos a colocar así. Y aquí vamos a colocar un cubo de agua. Pero todavía no, porque todavía tenemos que terminar este. El cual lo vamos a bajar un nivel más. Y vamos a hacer lo mismo. Hacemos aquí esto así. Vamos a colocar esto aquí. Esto así. Y esto así. Quitamos estos dos bloques. Hacemos aquí agua infinita. De aquí podemos ya quitar el agua. Para poder abastecer estos dos. Y también para llenarnos nuestros cubos. Y vamos a ir saliendo para adelante. También vamos a ver cuántos bloques tenemos que movernos. En este caso nada más es uno a la izquierda. Entonces nos movemos uno a la izquierda. Esto así. Y ahí está el agua. Perfecto. De esta, muy probablemente, recuerden que en este juego tenemos que adaptarnos a todo. Muy probablemente tenga que quitamos este bloque. Quitamos este otro bloque. Ahí se unieron las corrientes. No hay problema porque podemos poner este letrero aquí. Y vamos a bajar esto así. Recuerden que esto lo hago realidad para poder tener más facilidad de movimiento. Ahí está. Y ahora bien, quitamos este. Bajamos estos dos. Y ahí que lo tendríamos. Si tenemos algún problema, de hecho lo debemos de revisar. Ahí tendríamos el problema de que se atasquen los esqueletos. Nada más tenemos que bajar esto, los niveles que sean necesarios. Y vamos a quitar el agua de esta manera. Vamos a poner los bloques, dejamos que se reduzca el nivel. Y ahí estaría. También, algo muy importante es poner los bloques de esta manera. Para que vayan cayendo poco a poco. Y aquí ya vayan ingresando. Este agujero es muy importante dejarlo. Porque aquí van a quedar los calamares. Sí puede haber posibilidades porque ocupamos cubetas aquí de agua. Y aquí tenemos una corriente un poco grande de agua. Lo cual da lo suficiente para que spawnen calamares. La ventaja de todo esto es que los calamares sean de uno solo de alto. De tal manera en el que aquí si colocamos el agua, los calamares van a caer aquí. Aquí incluso podemos colocar una tolva y hacer una pequeña, muy muy pequeña y muy poco eficiente, pero una granja de tinte negro. Que vamos, repito, no es súper eficiente, pero algo es algo. Así que bueno, de aquí vamos a ir subiendo el nivel, como ustedes ya saben que yo lo hago. Vamos a ir colocando una cubeta por cubeta. Y también vamos a subirlo a donde querramos, los 23 niveles. Esto es muy importante que empiece desde el bloque en donde van a caer, el cual va a ser este de aquí. Y de aquí vamos a subir 23 niveles. No vamos a tomar desde hasta ahí abajo los 23 niveles, puesto que el daño por caída se termina en este bloque. Entonces vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. De aquí podemos ya lanzarlos para abajo. En el cual no voy a tener que hacer una tubería un poquito larga ni mucho menos. Porque como se dan cuenta está pegado uno al otro. De hecho, ese va a funcionar como pared para ambos. Aquí elevamos un par más. Y aquí vamos a hacer la tubería como tal. Ahora bien, esto viene así. Aquí estaría ya listo. Vamos a colocar esto de esta manera. Y así de fácil y así de rápido ya lo tendríamos. Como se dan cuenta, ya está realmente terminada la cabina de aquí arriba.
solo por precaución les recomiendo que pongan un bloque, puede ser un slab que también afecta la luz. Aquí, para que no se quemen los esqueletos en ningún momento y perdamos eficiencia, pues que cuando caigan, caen a medio corazón. Si ese medio corazón ya se lo quitamos por daño por quemadura, se van a morir al momento de caer. Entonces, subimos esto así, esto de esta manera, y lo mismo vamos a hacerlo de este lado. Ya tenemos listas las cuatro tuberías, ahora nos falta quitar esto de esta manera. Bueno, este de aquí mejor no, se nos va a derramar el agua. O bueno, sí, mejor sí. Vamos a hacer esto de esta manera. Y esto es para que los esqueletos no nos vean. Están lo suficientemente arriba para que su visión no nos llegue. Y por ende no empiecen a lanzar flechas y se maten entre ellos. Así que bueno, dejamos esto así. Pongo el cristal nada más quito el cristal y pongo el cuarzo para únicamente decoración. Y lo que sí es un poco importante es hacer esto de esta manera. Así, para que los drops y la experiencia no se vayan para atrás. Y en una granja de este tipo nos cueste bastante más trabajo el poder tomar los drops. Entonces vamos a hacer esto de esta manera. Y vale, mejor así. Mejor así, para que podamos entrar aquí, tomar unos drops, tomar aquí otros drops y se acabó. Entonces, bueno, ya tenemos aquí lista la granja. Como se dan cuenta, ya todas las vías están listas. Subimos por aquí. Nos falta el agua de aquí. Y bajamos por acá. Entonces, relativamente esto ya está listo. Nada más nos falta colocar el agua de aquí. Y como siempre les muestro cómo hacerlo, porque es bastante importante que no coloquen corriente, sino únicamente bloques de agua. Aunque esto tome más agua de lo normal. La explicación ya se las mostré en el anterior video. Y esto, llegamos al nivel de hasta arriba. Ahí está. Quitamos aquí el agua de esa manera. Baja el agua. Y por aquí bajan los esqueletines. Vamos a colocar el cartel un poco más arriba, más o menos a esta altura, para que no sufran daño por ahogamiento. Y en realidad esto ya estaría listo. Es decir, quitamos esto así, colocamos aquí un bloque y vamos a tapar por aquí. Voy a fijarme de que no haya un bug de iluminación como ese. Y vamos por acá y vamos a hacer lo mismo en nuestras tres celdas. Quitamos este bloque. Este bloque, reemplazamos. Para esto estoy en peaceful. Realmente lo hago nada más para que pueda hacerme un poco más fácil. Y ya con eso estaría. Vamos a bajar un poco el nivel de esto. Lo voy a dejar así tal cual para que vean cómo caen los esqueletos. Y básicamente ya está terminado. Nada más nos falta colocarlo en hard para que caigan bien esqueletoides. Y estaría ya lista. Entonces colocamos hard, aparecen instantáneamente los esqueletos y en breve ahí están los primeros que caen. Al parecer de este lado no quieren spawnear. Sí, se spawneó nada más uno. Y en breve van a verlos por aquí como empiezan a subir. Ahí van los primeros, más bien el primero. Y en breve van a llegar hasta acá arriba. Nos colocamos aquí en el sitio de preferencia para que los tres spawners estén funcionando. Y únicamente nos andaríamos cargando unas cuantas pociones de estas de daño instantáneo nivel 1. Ahí murió el primero. Recuerden que yo no soy muy bueno para esto de lo de las alturas. Así que muy probablemente estén muriendo porque se me pasó aquí un poco la mano. Lo cual lo vamos a resolver. Si es cierto, lo vamos a resolver rápido. Sí, se están muriendo por eso. Vamos a colocar aquí nuestro letrero. Vamos a quitar el agua de acá. Vamos a bajar el nivel de aquí. De esta manera. Vamos a quitar el agua de aquí. Vamos a quitarla de acá. Y vamos a bajarla de aquí. Esto así, y como se dan cuenta ya está listo. Digo, les muestro esto realmente porque a cualquiera nos puede pasar de que se nos pase uno de altura. A mí me pasa muy recurrente.
Ya se los digo. Así que bueno, ahí están los mobs. Vamos a esperar un rato a que se spawnen. Los voy a dejar en F3 para que sigan spawneando. Y vean cuántas entidades hay. Eso lo vamos a ver aquí. Y una vez terminado, en este caso ya tenemos 70 entidades, vamos a colocarnos el Game Mode en 0 y vamos a lanzarles esta pocioncilla. Es un tanto importante de que aquellos pobres esqueleoides van a morir, por obvias razones. Cuando lance la poción ellos se van a dañar y cuando caigan van a morir. Así que bueno, lanzamos esto, como se dan cuenta seguimos subiendo. Los esquelotones que tengan armadura nos van a ayudar bastante, puesto que nos dropean un poco más de experiencia. Y como se dieron cuenta, estaba en nivel 0, ahorita ya estoy en nivel 23, lo cual es pues bastante. Y tenemos unos cuantos arquitos por acá, que los podemos reparar de esta manera. Y así unir un poco más de durabilidad. Ahí está un arco completillo. En el que, pues bueno, aquí ya está completo la granja, funciona bastante bien. Como se dan cuenta, no se mueven los esqueletones cuando caen de ahí o de ahí. Y bueno, lo único que podríamos hacer más es poder deshabilitar la granja para cuestiones de mantenimiento o cosas de ese tipo, lo cual es bastante simple. Nada más necesitamos un poco de redstone, unos repetidores, una palanca y unas antorchas. Así que bueno, esto es bastante rápido. Colocamos aquí nuestra palanca, nuestra entrada. Vamos a colocar aquí un polvo de redstone, un bloque, la antorcha. Esto para ir subiendo el nivel de la redstone. Se me olvidaba, unas lámparas de redstone. Vamos a llevar al centro, que es este. Vamos a poner aquí una lámpara. Y vamos a contar 1, 2. Aquí ponemos lámpara. Y lo mismo de esta forma, 1, 2, aquí ponemos lámpara, 1, 2, lámpara, 1, 2, lámpara. Y esto lo unificamos con redstone. De esta manera vamos a colocar un repetidor aquí, para que la lámpara no se nos vaya a apagar por falta de energía. Entonces vamos a colocar esto de esta manera. Como se dan cuenta, aquí no podemos, así que vamos a tener que poner uno de estos así. Uno de estos por aquí y un repetidor aquí para que no se nos haga interferencia y haya un bucle en el que no se nos apague. Entonces vamos a colocar esto así, esto así, esto así y esto así. No es necesario que pongan el bucle aquel. Es decir, podemos poner aquí la redstone e irnos hasta acá de esa manera. Y como saben, esta redstone le da energía al bloque de abajo, que le da energía a la lámpara. Entonces de esta manera ahí está. Así que colocamos lo mismo de esta forma. Ahí no sé por qué aquel se habrá dañado, pero ahí se nos traba. Y vamos a lo mismo aquí. Vamos a buscar el centro, el cual creo que es este, en efecto. Ponemos lámpara, 1, 2 aquí. Vamos a colocar la lámpara acá. 1, 2 lámpara acá. 1, 2 aquí la lámpara. Y finalmente 1, 2 aquí la lámpara. Vamos a hacer lo mismo con lo de la redstone. Vamos a ir colocándola sobre las lámparas. De hecho, esa redstone nos sobra. Esto así. Vamos a colocar aquí un repetidor. Y vamos a colocar aquí la redstone de esta forma. Y lo mismo de este otro lado. Vamos a colocar una redstone en punta para que le dé energía a esta antorcha. Vamos a ir subiendo la energía de por aquí. Apagamos y... ¡au! Que me cayó. Una vez colocado, vamos a buscar el centro, que es este. Vamos a colocar lámpara, 1, 2 lámpara, 1, 2 lámpara, 1, 2 lámpara y 1, 2 lámpara. Entonces ya lo tenemos completo. Vamos a colocar la redstone.
Vamos a colocar aquí el repetidor. Esto de esta manera. Y así de rápido ya tendríamos el poder apagar el... nuestras granjillas. Como se dan cuenta, aquí ya está iluminado del todo. No sé por qué tenía puesto el F3, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Y pues bueno, ahí está listo. Podemos ocupar un poco de redstone. Como se dieron cuenta, el sistema es bastante simple. Nada del otro mundo. Y ahí apagamos ya el sistema. Esta lámpara es la que más eficiente nos hace el trabajo, puesto que se va a nivel 15 y le den luz a gran parte de la del spawner. Así que, pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Me dropeé unas botitas. Para mí. Vamos a apagarlo.